Después de ya más de 19 meses de sequía, el bosque duranguense sufre las consecuencias con la presencia de plagas, arbolado muerto, incendios, lo que se traduce en problemas económicos y austeras condiciones sociales para los propietarios y permisionarios del recurso forestal. Las autoridades federales y estatales se coordinan para realizar trabajos de monitoreo aéreo para detectar daños en un área de 4.9 millones de hectáreas que representan el total de la superficie de coníferas en el estado. Luego de haber ocupado el primer lugar nacional en producción forestal madereable durante los últimos 10 años, ahora Durango enfrenta el riesgo de que los estragos ocasionados por la sequía lo hagan perder tal posición. En el caso de las plagas, se trata principalmente de los insectos descortezadores, ya que han causado la muerte de pinos en una superficie de 1.018 hectáreas, según los resultados arrojados por el mapeo constante que se lleva a cabo. Una vez que se tiene referencia de las coordenadas en que hay plagas, las zonas se atienden por tierra. Se ha revisado un área de 81.404 hectáreas, encontrándose presencia activa de insectos en 17.270 hectáreas, y de ellas se ha segregado los lugares plagados con pinos muertos. Las regiones más afectadas son el Valle de Otinapa en el municipio de Durango, la Michilía en Xúchil, la zona de transición de la Sierra Madre Occidental, así como los municipios de Canatlán, Nuevo Ideal, Santiago Papasquiaro, Tepehuanes, Guanaceví y Ocampo. La ausencia de lluvias favorece las condiciones para generar incendios a la menor provocación, dado que existen ramas secas que son un combustible altamente inflamable. El 19 de abril pasado, según registros de la CONAFOR, se había registrado 53 incendios que representan una superficie afectada de 10.000 hectáreas. Y para finales de mayo se incrementó dramáticamente a más de 17.000 hectáreas, principalmente por siniestros en las zonas forestales de Durango, Pueblo Nuevo, San Dimas, Santiago Papasquiaro, Canatlán, Canelas, Topia, Mezquital y Guanaceví. La sequía, pues, no solo es la falta de agua, sino las consecuencias que esto genera, donde ya no solo duele el hombre, sino hasta la misma naturaleza es parte del mismo dolor.